Esta temporada es realmente increíble, o sea, en términos de lore, de contenido, de lo que se... Mira, vamos a pasar por todo. De hecho, primero vamos a pasar por lo negativo, porque no es que sea mucho, pero hay que mencionarlo 100%, ¿vale? Pero, o sea, es un 9,9. Si no fuera por eso. Y bueno, siempre hay eso, ¿no? Pero quiero decir, si lo comparamos con otras temporadas, es realmente increíble. Me parece de las mejores, os voy a explicar por qué. Y bueno, ya habréis visto marcas de tiempo a cualquiera de los temas, pero sí, o sea, es de mis favoritas. En fin, vamos a pasar a ello. El patrocinador del canal, Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios, y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte, cámara de cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas de Osiris, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, me lo he dicho casi, es el que más os recomiendo, y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Antes de empezar, vamos a pasar por un resumen de los puntos negativos de la temporada, ¿vale? Han habido muchos errores de lanzamiento, posiblemente debido a las pruebas de crossplay y la típica de Bungie de lanzar nuevas actualizaciones y que lleguen con problemas, ¿no? Pero como os digo, en este caso han estado haciendo pruebas con crossplay, no han dicho nada en público, pero en muchos casos los estudios hacen esto, ¿vale? Hacen pruebas en vivo sin avisar para ver qué tal funcionan, depende de qué características, en este caso crossplay. Nos avisaron hace meses de que iban a hacer pruebas durante esta temporada 14 de crossplay, ¿no? Y la temporada 15 ya habrá crossplay. También por ahí se ha mencionado una beta, así que es de esperar que esta temporada, o acercándonos al final, ya haya algún tipo de beta para que la próxima temporada esté listo. Sin embargo, es posible que a eso se deban tantos errores, porque estuvimos esperando casi 3 horas a poder volver a entrar al juego. Por otra parte, la comunidad no está muy contenta con cómo se sigue sintiendo la estasis en Crisol, sobre todo tras los nuevos aspectos. Y también, el sistema de estasis no es que haya sido muy bien recibido por parte de la comunidad. Por parte de la personalización, sí ha estado bastante bien, pero enseguida pasamos a ello. Y también, han desactivado las recompensas y topináculo de Cripta de la Piedra Profunda y Presagio. Creo que ya confirmaron que Presagio es un error, pero en cuanto a la incursión, no recuerdo si ya dijeron algo, y el caso es que Cámara de Cristal es posible que reemplace los hitos de esa incursión, y eso ha cabreado también a la comunidad, porque están quitando los hitos de una actividad de pago para ponerlos gratis. En fin, solamente quería sumarizar algunos problemas y puntos negativos antes de empezar, porque realmente esta es de las mejores, o la mejor temporada que hemos tenido. O sea, es un 9,9 por esos problemas que he mencionado anteriormente, que realmente suelen ocurrir al lanzamiento de muchas actualizaciones, salvo por ejemplo el tema de la síntesis, ¿vale? Que era algo como que podían haber tratado mejor. De todos modos, estoy muy muy contento con esta actualización, os lo digo, súper contento. Vamos a empezar con un dato interesante y sorprendente, la verdad, y es que esta temporada del simbionte han añadido más de 30 armas nuevas. Para que os hagáis una idea, la temporada de los elegidos, la temporada anterior, fueron alrededor de 16 armas, o 16 justas, y en Beyond Light, alrededor de 20, pocas más, si no recuerdo mal. Así que sí, trae más armas incluso que la expansión de este año, más allá de la luz. Algunas son antiguas, que regresan con nuevos perks. También tenemos las nuevas de temporada, las de cámara de cristal normales y en versión perdido en el tiempo, incluyendo Mitoclasta, también la pistola exótica del pase, nuevas armas para el estandarte y un nuevo subfusil con versión experto para las pruebas de Osiris. Así que sí, en términos de armas estamos bastante contentos. Luego, lore y la historia es un 11 de 10, es mucho mejor de lo que hemos tenido en mucho tiempo. La introducción y presentación de los Elixni y su percepción de los guardianes ha sido algo que han matizado mucho en esta expansión, y la forma en la que lo han explicado a través de la hija de Mithrax, Eido, ha sido increíble. En este nuevo área de aquí, que es un lugar donde están viviendo los refugiados Elixni, bajo el viajero en la última ciudad, podemos escuchar varios diálogos de Eido que nos explican la historia de los caídos, algunas de sus tradiciones, la forma en la que ven a los guardianes y la forma en la que ven al viajero, entre otros muchos datos muy interesantes. Recientemente pasamos por ellos en un vídeo hablando sobre los muy posibles guardianes Elixni. Así que, wow, en términos de lore estamos realmente contentos los que estamos apasionados por la historia. También han presentado a Mithrax, que es un personaje que esperábamos desde hace mucho. La primera vez que vimos a Mithrax en el juego fue en la misión de Hora Cero, en la que nos ayudó a
a trabajar con la vanguardia para detener a Eramis, que quería robar la ciudad que se encontraba en la cámara de los criptarcas en la antigua torre. Hice un vídeo de la historia de Mithrax en la que paso completamente por ello, la razón por la que los refugiados están ahí y todo, y es realmente increíble la forma en la que lo están presentando esta vez. Esta vez se trata de un Elixni simbionte, uno de los pocos caídos simbiontes que son capaces de utilizar esa tecnología que les permite comunicarse con las máquinas, y en esta temporada nos está ayudando a combatir a los Vex, y una simulación que, adivinad qué, ha sido lanzada por Curia. Hay muchas pistas que lo indican, y de hecho antes de la temporada ya lo suponíamos, pero la forma en la que están presentando esta historia, y como os digo, es la primera semana apenas, es realmente increíble. Por cierto, llegamos a ver a Curia justo antes de salir de esta simulación, en la que sí, te hacen el lío ese. No sé muy bien por qué ocurrió eso, pero sí, hubo ese error. Bueno, es como que te quita el portal y entonces aparecen múltiples hidras y también aparece Curia. O sea, en ese mismo momento no la vi, pero es probable que vosotras la hayáis visto. Y recientemente hice un vídeo destacándolo, ¿vale? Desde el punto de vista de otros usuarios y demás. Así que sí, Curia es quien se está encargando de esta simulación y de los problemas con los Vex. Y algo muy importante es que tanto Eramis, Curia, Mithrax y otra serie de personajes de los que solo habíamos oído en el lore están empezando a hacer grandes apariciones. Keitel también, hay que reunirla ahí, de entre otros muchos, y es muy posible que veamos aún más apariciones de estas, de personajes que Bungie ha estado cuidando en términos de lore. Sabíamos mucho de ellos y ahora están teniendo su presentación dentro del juego. Por otra parte, aunque no oficial por así decirlo, ya existe una alianza con los Elixni. Estamos ayudando a Mithrax y a la Casa de la Luz a refugiarse aquí junto a los refugiados de Europa en la última ciudad. Vale, ni los caídos están cómodos con esto ni nosotros del todo, pero las cosas poco a poco se están asentando. Como veis, Osiris y Lakshmi 2 de la secta Guerra Futura tienen un papel mucho más importante esta temporada. Lakshmi, por cierto, parece no estar muy contenta con los caídos, por destacar ese punto de vista. Osiris, por otra parte, recientemente robó la Corona del Dolor, un artefacto realmente peligroso, y os hice un vídeo sobre lo problemático que creo que puede ser para él y para nosotros, de entre otros personajes que creo que están en peligro. Sin embargo, es algo que quiero mencionar brevemente. El caso es que es muy buena la forma en la que están presentando y narrando el lore esta temporada. Espero, por cierto, que actualicen este área de algún modo, teniendo en cuenta que podemos visitarla esta semana, pues probablemente las próximas también, ¿no? Y es posible que haya algún tipo de actualización, aunque sean pocas, pues esperamos una o dos. Así que eso también es algo interesante, que hayan añadido esta otra zona social que no esperábamos, simplemente para contar la historia. Es impresionante. Aún nos queda saber mucho más de la historia y no quiero enrollarme con ella, pero es realmente de lo mejor de esta temporada. De lo mejor, es 10 de 10, como os digo. Y es muy probable que las cosas se pongan mucho más interesantes durante las próximas semanas, lo que nos llevará a la temporada 15, que es la última temporada antes de la Reina Bruja. Es decir, a partir de ahora las cosas solo van a ponerse más interesantes, al menos en términos de lore, supongo. Ya os hice un vídeo sobre Infinity Ward y, bueno, el hecho de que se están haciendo muy importantes alianzas con los Cabal, Elixni, otra serie de personajes importantes de Destiny que se están uniendo, y realmente la expansión de la Reina Bruja va a ser algo increíble. Pero sí, cambiando de tema, aquí tenemos la actividad de anulación, una nueva actividad para 6 personas que realmente se echaba de menos. La última vez que tuvimos una actividad para 6 personas, creo, si no recuerdo mal, que fue el reloj solar, y eso fue hace la vida. Puede que me equivoque y tuviéramos otra, pero bueno, este año aún no hemos tenido una actividad para 6 personas y se echaban de menos, realmente se echaban de menos. Junto con ello también llega la Cámara Cristal, otra actividad para 6, otra incursión y de hecho gratuita, pero enseguida pasamos a ello. El caso es que anulación es Gambito 3.0, asumámoslo, ¿vale? Ingresa motas, ¿vale? Recolecta motas, ingresa motas, pero con otros pasos extra. Como veis, hay que hay que piratear el terminal de vez en cuando para progresar en esta primera parte de la actividad. Como veis, tenéis que escalar este terminal y piratear distintas partes, ¿vale? Cada vez va subiendo más, hasta que pasáis esta primera fase de anulación e ingresáis en la red Vex. Ahora, una vez en la red Vex, tendréis que ir al final donde os encontraréis a un jefe. Y por cierto, aquí hay una serie de modificadores que puedes utilizar con el guantelete, que es un nuevo artefacto de temporada. No artefacto como tal, ¿vale? Pero para que me entendáis, es como un ítem que nos dan en la temporada para poder interactuar con este lugar y más, ¿vale? Enseguida os explico porque hay una serie de secretos que estoy seguro que no conocéis, así que ahora os cuento. Y sí, no sé qué me mató ahí, ¿vale? Te tengo que decir que no sé qué me mató ahí todavía.
Sinceramente, la actividad se sintió fácil. Se sintió fácil, ¿vale? Para ser 6 jugadores, creo que el jefe, la actividad en general, tendrían que haber más enemigos y el jefe dar más problemas. Se sintió muy fácil, personalmente. Espero que las otras versiones de anulación, porque las habrá, hay anulación en Europa y en al menos otra destinación. No sé si había 4 anulaciones o 3, enseguida os lo confirmo en el calendario, pero sí, habrán más versiones de anulación. Espero que sean más complicadas, eso sí. Y la verdad, pintan bien, o sea, lo que viene a ser la actividad está bien, está chill, el ambiente está genial para desconectar un poco. Y de hecho, en el nombre código de esta actividad pusieron Vex Luffy, ¿sabes? Y bueno, sí, es de verdad, es una actividad muy chill, muy tranquila y demasiado, en verdad. Es lo que digo, que le falta algo de dificultad, pero eso es todo en mi opinión. La verdad que no está mal esa actividad. Aquí, por cierto, tenemos el guantelete simbionte, con el que, como veis, en lugar de tener que gastar oro cabal como en el martillo para poder introducir las recompensas, solamente tenéis que recoger ese éter que obtenéis simplemente jugando listas de partidas de cualquier tipo, conseguir una de esas llaves y abrir el cofre, y ya está. En el CLME han añadido este nuevo área con el Ixni dentro, ¿vale? En el que también podemos interactuar con el Sirvionte para obtener una serie de nuevos contratos de temporada, ¿vale? Similar a los de la temporada anterior, ¿vale? Que tienen que ver con la nueva actividad de anulación. También nos da el guantelete de temporada y el artefacto de temporada, por el cual enseguida pasamos. Y bueno, la verdad es que no es que tenga mucho misterio esto. El ambiente de la CLME y de la torre ha cambiado. En ocasiones se apagan y se encienden las luces. Y sí, se nota que están ocurriendo cosas extrañas detrás de escena. Y como veis, aquí tenemos los contratos normales de los que os hablaba. En este caso tenemos más modificadores que la temporada anterior, lo cual es genial, ¿vale? No pintan mal estos modificadores. Y aquí, como veis, podemos mejorar el guantelete. Similar al sistema de martillo de la temporada anterior, se pueden comprar estas mejoras con el material de temporada. En este caso lo obtenemos completando esas actividades de anulación, ¿vale? Abriendo los cofres, como habéis visto antes, gastando éter que se obtienen las listas de reproducción, ¿no? Y las distintas ventajas, sin embargo, se ven muy distintas a las del martillo, porque, por ejemplo, esta hace que puedas añadir plataformas adicionales en la red Vex y básicamente cambias el campo de batalla. Hay algunas secretas y dejadme que os dé un pequeño tease, y es que se trata de varias misiones secretas que habrá en destinaciones. Una de ellas ya ha sido encontrada en Costa Enredada. Muy recientemente os subí un vídeo explicándolo y ya se ha confirmado que habrán ventajas en ese guantelete a través de la base de datos que tendrán que ver exactamente con este tipo de actividades, y habrá un total de 4 por lo que sabemos, puede que más, pero eso es lo que se sabe por ahora. Y estos son un tipo de secretos que la verdad añaden también mucho más valor a esta temporada, porque como os digo, no es algo que te expliquen, ¿vale? Es un misterio y estará muy interesante. Esta ya es la última pista que os doy, pero uno de ellos tiene que ver con un laberinto. Y si estáis pensando en los emblemas que tienen los intendentes de la vanguardia, Crisol y Gambito, y esa especie de laberinto que forman, pues sí tiene algo que ver, ¿vale? Aparentemente habrá un laberinto que hay que completar en menos de 10 minutos para obtener un triunfo. Ya está de spoilers. Bueno, no es un spoiler, pero ya entendéis. Estarán guays estos secretos y pintan muy interesantes, a diferencia de la temporada anterior que no hubieron este tipo de secretos, ¿no? Como veis, el resto de modificadores también tienen que ver con el tipo, la cantidad de puntos que puedes obtener, y los otros secretos es muy probable que también tengan que ver pues con la forma en la que podemos interactuar con las nuevas actividades de anulación y estas actividades de destinaciones. Un punto importante de destacar es que, a diferencia de la temporada anterior, que tenías que obtener el material para mejorar el martillo a través de los desafíos de temporada, esta vez solamente tienes que farmear partidas normales, como os he dicho antes, para obtener estos datos, y con estos mismos datos puedes comprar las mejoras, como veis. Así que sí, eso es mucho mejor en comparación a la temporada anterior. En cuanto al artefacto de esta temporada, Cubo Paradrómico, es muy interesante, la verdad. No esperaba, la verdad, acostumbrarme mucho a depende qué armas. La pistola no la suelo usar mucho y tal, pero como hay una nueva exótica, pues bueno, la verdad es que me he sentido bastante cómodo con los modificadores de campeones de esta temporada. Como veis, están enfocados en lanzagranadas y lanzacohetes en particular, los modificadores. Y este en particular es realmente increíble. O sea, dañar a un jefe, un campeón o romper el escudo de un combatiente con un lanzagranadas recarga tus armas guardadas y los combatientes reciben más daño durante un corto periodo de tiempo. O sea, cuesta 9 de energía, pero sí, o sea, la verdad están muy interesantes los mods de esta temporada del artefacto y sí, la verdad que está bien. Tenemos 3 nuevas armas que se pueden obtener a través de las partidas, ¿vale? Tenemos el lanzagranadas de la vanguardia, tenemos el subfusil prórroga de Gambito y también tenemos este cañón de mano. No sé si ahora mismo lo debería tener en el juego, pero no lo encontraba, lo tengo que tener en el depósito con otro personaje, pero la verdad es un bastante buen cañón de mano.
Luego estas son las nuevas armas de ocaso en rotación, que también tienen su versión experto, ¿vale? Estas se pueden obtener una cada semana, ¿vale? Y están en rotación, como os digo, en los asaltos de ocaso. Todas son de Destiny 1 y todas son realmente buenas, la verdad. En particular, este fusil explorador. Este es algo que la comunidad está muy impaciente por obtener. Esta primera semana, por cierto, se puede obtener el fusil de fusión, si no me equivoco. También, por cierto, tenemos tres nuevas botas exóticas para cazadores, camas del devora estrellas, para titán, senda de los pasos ardientes, y para hechicero, botas del ensamblador. El del hechicero se dedica a curar y a potenciar a sus aliados, y lo hace genial, la verdad que suena genial lo que hace sus habilidades. Aún tengo que probar este en particular, y bueno, cuando los tenga todos veréis una review de todos, pero la verdad es que se sienten genial. Aquí tenemos el antiestasis, ¿vale? O sea, sí, o sea, es el único exótico antiestasis para titanes, ¿vale? Que hay. Y finalmente el cazador es increíble como para PvP y PvE, o sea, sí, muy pronto veréis la review de los tres, pero la verdad, los tres exóticos que han añadido para los nuevos sectores perdidos están realmente genial. Por otra parte, el pase de temporada, esta temporada está bastante bien, y algo interesante que han hecho es que han quitado la armadura y esta vez se obtiene a través de las actividades, lo que en mi opinión está bien, ¿vale? Los ornamentos siguen obteniéndose del mismo modo a través del pase de temporada, pero la armadura forma parte de las actividades, que creo que es algo bueno, ¿vale? Y como veis, tenemos una nueva pistola excepcional que se puede obtener gratuitamente al nivel 35, llamada Criostesia 77K de Stasis, ¿vale? En PvE quizás tengas que acostumbrarte un poco a cómo funciona para sacarle partido, y hasta que no obtengas el catalizador, quizás no se note tan buena. El catalizador hace que cuando congeles a un enemigo, si lo derrotas, se recarga automáticamente el arma de las reservas del cargador. Y supongo que depende cómo juegues con él, aún me falta un poquito para obtenerlo, pues puedes llegar a disparar infinitamente sin recargar, ¿vale? Como veis, puedes pulsar y soltar para realizar disparos individuales, ¿vale? Disparos normales de pistola, y luego cuando mates a un solo enemigo, ya sea en PvE o PvP, tienes 10 segundos para mantener y pulsar, o sea, mantener pulsado y disparar un disparo cargado que congela. Muy interesante, muy divertida. En PvP quizás no ha sido tan bien recibida, pero por lo general está interesante y es la segunda arma de estasis que tenemos por ahora. En la próxima temporada, os recuerdo, introducirán armas de estasis. Como no, tenemos una serie de nuevos desafíos de temporada que se irán actualizando, ¿vale? Los cuales nos permiten obtener polvo luminoso, experiencia, en nuevas cantidades, por cierto, creo que hay una nueva cantidad de experiencia, un poquito más, y también nos dan algo de materiales y armas de esta temporada. El arma Eton de esta temporada es Calma Tenebrosa. La verdad, no es muy buen fusil de fusión, porque no es que tenga una ventaja que destaque, como para decir, este arma es hito, pináculo y mola, ¿sabes? Es decir, pregunta cargada era mejor que este arma. ¿Por qué? Porque incluso cualquier otro fusil de fusión experto, adepto, que puedas obtener y al que le puedas aplicar modificadores experto, ya va a ser mejor que este, en varios aspectos, sí. Sí, no es que destaque mucho para ser un arma hito, o sea, no está mal, pero no se siente hito. Ahora, Ada 1 y el nuevo sistema de síntesis de armadura. Para empezar, es demasiado complejo y bueno, hice un vídeo dedicado a los puntos pros y los contras, ¿vale? Y los contras son que tienen un límite de temporada de 10 de estos, ¿vale? Más allá de eso, tendrás que comprarlos en Eververso. Para cualquier persona normal, es posible que lleguen a obtener quizás 2 o 3 diseños de estos por temporada jugando en el juego, porque también está limitada la cantidad de materiales que puedes obtener, ¿vale? Solo puedes obtener materiales cada 2 minutos, lo que significa que tardas bastante más en farmearlos, y resumiendo, tendrías que estar unas 5 horas matando sin parar para obtener uno de estos diseños. Y bueno, pues para la mayoría de gente... Bueno, el caso es que parece que hagan esto para que eventualmente las cosas que puedes comprar en Eververso se vean más apetecibles, como con más valor, ¿no? Como que merece más la pena comprarlas. Y no es algo que haya sido muy bien recibido por esa parte, por la comunidad, ¿vale? Porque está bien que se pueda obtener dentro del juego, ¿vale? Son cosméticos, ¿vale? Pero creemos que se han pasado limitando la forma en la que puedes obtenerlo de esa manera. Porque si ya puedes obtener solo 10 por temporada, ¿qué más da la velocidad a la que puedas obtenerlo? ¿Vale? No creo que sea muy importante teniendo en cuenta que son cosméticos. También tengo que destacar que no me gusta mucho lo que le han hecho al personaje de Ada. Era una de las más importantes y es de hecho la única exo que ha sido creada tal y como es, ¿vale? O sea, el resto de exos han sido creados pues por los métodos de Clovis Bray, pero ella es realmente única. Y sin embargo, esta temporada parece que está más centrada en la moda, el fashion y el telar ese que tiene detrás.
Ahora, no os equivoquéis, no es que no me guste el nuevo sistema de personalización, o sea, es realmente increíble, muy, muy, muy bueno, ¿vale? Aquí lo podréis ver mejor, podéis aplicar shaders de golpe, podéis cambiar los diseños de cualquier pieza de armadura súper rápido, mucho más fácil, y podéis transformar cualquier pieza de armadura de leyenda o anterior, o sea, de menor rareza, a un diseño universal para aplicárselo a cualquier otra de vuestras piezas de armadura, lo cual añade un abanico muy, mucho más grande de personalización y además te permite tener la armadura que quieres y también tal y como quieres. Quiero decir que si tienes una armadura con estados muy altos pero no te gusta porque es fea que te cagas, pues ahora puedes aplicarle el diseño que tú quieras para hacer que luzca como debe, ¿vale? Y Destiny es o sea, se enfoca muchísimo en la personalización, así que creo que esto era más que necesario, se siente muy bien, ¿vale? Y como os digo, el sistema estaría genial que lo cambiaran un poco, al menos para poder obtener esos materiales un poco antes, porque como os digo, ya hay un límite de 10 por temporada, ¿vale? Y es posible que al terminar la temporada haya gente que no haya conseguido más que 2 o 3 de esos, por la cantidad de tiempo que juega, ¿no? Así que sí, creo que eso es algo que podrían mejorar un poco. Sin embargo, el sistema este de personalización es realmente genial. Y bueno, eso no es todo, eso es solo la primera semana, ¿vale? Pero a partir de la próxima semana tenemos anulación en la luna, estandarte de hierro, con el par de armas que regresan y el par de nuevas armas. La cámara de cristal, como no, llega el próximo sábado 22 de mayo, ¿vale? Con probablemente algún que otro cambio, nuevos desafíos, el regreso de todas y cada una de las armaduras, armas en versión perdido en el tiempo también, metoclast y demás, como os he mencionado, así que realmente increíble, momentazo para la comunidad y es gratis para todos, otro puntazo, ¿vale? Las misiones hitos semanales, es decir, rollo presagio, como la temporada anterior, o heraldo, como la de la caza, ¿no? Comenzará el 25 de mayo, es decir, dentro de un par de semanas. Y aún no sabemos de qué trata, ¿vale? No sabemos, de hecho, ni siquiera si tiene exótico, las otras dos misiones hito de anteriores temporadas los ha tenido, así que esperamos pues una buena recompensa final, ¿no? Y esta en particular parece más interesante que presagio en términos de lo que variará, porque como veis tiene otra versión el 1 de junio, otra versión el 8 de junio, una cuarta versión el 15 de junio, quinta versión el 22 de junio y parece que la versión final el 29 de junio. También como veis habrán desafíos de la cámara de cristal y un modo maestro el 6 de junio, si no recuerdo mal, 6 de julio, aquí lo veis, dificultad maestro para cámara de cristal, también comenzará el evento solsticio de héroes, del cual ya hemos visto las armaduras por encima, y bueno, este siempre es bien recibido, se ha confirmado que regresa a la zona aérea europea, así que la verdad pinta genial el resto de la temporada, ojalá nos sorprendan con este y más, porque siempre esperamos sorpresitas y esto, pero por lo general, si la comparamos con cualquier otra temporada en términos de lore, o en términos de contenido, o en términos de lo que sea, está muy bien, o sea, es un 10 de 10 si la comparamos con cualquier otra temporada. Y finalmente tenemos un epílogo, que aún no sabemos de qué tratará, recientemente se ha confirmado que sí, está el viajero aquí encima, ¿vale? Hay otra imagen que lo muestra exactamente, así que no os preocupéis por eso, pero esto parece que será lo que nos lleve a temporada 15, parece que habrá una mejor introducción y es posible que se trate de un evento en vivo de final de temporada, lo cual estaría genial para rematar la temporada y comenzar bien la próxima y última temporada de este año antes de que lancen la Reina Bruja. Así que bueno, esas son mis primeras impresiones, ¿vale? Ya está, me parece que me he pasado, pero es que realmente me ha parecido genial y quería pasar por todo esto nuevo y mis primeras impresiones. Decidme vosotros qué os ha parecido abajo en los comentarios, ¿vale? Pero por ahora eso es todo. Ya veréis una buena review una vez ya tengamos acceso a todo el contenido y tal, pero por ahora, como os digo, 9,9 de 10. En fin, decidme qué os ha parecido abajo en los comentarios. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.